Llegamos a tiempo. ¿Te gustaría saber cuál es el conflicto emocional que te causa el sobrepeso? Es que cuando estamos gorditos es porque el cuerpo nos habla, el cuerpo te habla. ¿Te gustaría saber por qué estás cada vez más gordito? ¿Por qué tenés tanta ansiedad? ¿Cuál es ese conflicto? Tu vida está llena de cosas que te hacen estresar: la falta de tiempo, la falta de dinero, la falta de cariño, la falta de afecto y toda esa falta te roba la paz, te roba la tranquilidad. Sientes unos deseos incontrolables por comer y no sabes cómo controlarlos. Hoy vamos a hablar de eso, de ese es el tema. ¿Cuál es ese conflicto emocional? ¿Qué es lo que mi cuerpo me está hablando? ¿Qué es lo que mi cuerpo me está diciendo para yo poder estar en paz y poder, como decimos nosotros, respiro tranquila para poder avanzar y poder continuar? Vamos a hablar desde la pauta de la perspectiva emocional. Estoy gorda, me abandoné. Ese es el título, digamos, de este reto de 45 días, donde cuando me miro en el espejo y digo, wow, como estoy de gorda, me abandoné. Entonces, hoy te voy a dar los, digamos, de dónde se origina el conflicto emocional, cuál es la causa, cuál es el origen que te lleva al sobrepeso, porque hay un origen, y lo habíamos dicho en videos anteriores, el problema no son lo que como, el problema no es tanto la comida, sino la causa, el origen emocional. Entonces vamos a hablar hoy de ese tema. Muchas gracias por estar aquí, gracias por darte la oportunidad de tener el conocimiento, la inteligencia emocional. Cuando nosotros nos educamos acerca de nuestras emociones, es porque nosotros estamos siendo inteligentes emocionalmente. Hay personas que son inteligentes, por ejemplo, en una técnica, en ser contador, en ser abogado, en tener en un negocio, en administrar, eso es una inteligencia. Pero otra cosa es tener inteligencia emocional para conocer la raíz de mis problemas. Una cosa es ser inteligente para trabajar y otra cosa es tener inteligencia de conocerme a mí misma. Hola Vanessa, buenos días y veré un ratito en vivo porque tengo una cita a las 11. Ok, vamos a hablar hoy de cuál es el conflicto emocional del sobrepeso y la obesidad. Gracias nuevamente por estar aquí y por tener esa inteligencia emocional. Aquí somos personas que vamos a aprender de la inteligencia emocional. ¿Qué vas a descubrir hoy? Vas a descubrir cuáles son esos conflictos emocionales que me originan el sobrepeso, porque dentro de cada enfermedad hay una emoción escondida. Entonces hoy vamos a hacer, digamos, como una introducción para eso y te daré algunas herramientas o te nombraré cuáles son esos conflictos y durante toda esta semana vamos a trabajar esos conflictos emocionales. Entonces vamos a continuar. Si me ayudan a compartir el video, se los agradecería muchísimo porque esta información nos va a ayudar mucho y va a servir a muchas personas que están en este estado de obesidad, porque el arte más difícil es el arte de conocerse a sí mismo. Definitivamente ese es un arte. Y esto es lo que estamos haciendo, conocernos emocionalmente para poder lograr una transformación. Vamos a transformarnos. Vamos a educar ese animal que llevamos dentro. Listo. Entonces, en cuanto a la perspectiva emocional, me he dado cuenta que nuestro cerebro reptiliano está el inconsciente y la inconsciencia es algo biológico. Oh, mira ya dónde va María Imelda. Ya me está metiendo biología. Vanessa, ¿cómo le parece? Ya estamos en biología. Esto es un problema biológico.
Lógico, me le voy a poner esta palabra aquí, biológico. Es un problema biológico. Cuando mi cerebro reptiliano, que es, yo siempre soy muy gráfica, vamos a tener que hablar con Facebook, le vamos a tener que decir, Facebook, ustedes nos pueden hacer una herramienta para compartir pantalla en este cerebro reptiliano no tiene emociones, pero este cerebro límbico, que es el del chimpancé o el del animal mamífero, es el que tiene las emociones. Entonces ya vamos a empezar a involucrar otra variable. En los videos anteriores estuvimos hablando mucho acerca de ese cerebro reptiliano. Entonces, perdón, no sé qué me pasó. Bueno, denme un segundo que voy a colocarles el link de este libro. Les recomiendo que se lean este libro. Quedó paralizado. No sé qué le pasó a este. Ustedes me escuchan bien. Es que me dio la sensación de que se paró el libro, que se paró el video. Ok, vamos, sigamos. Entonces, hoy quiero usar una hoja y vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a trabajar desde la perspectiva emocional. Entonces, vamos a trabajar. Vanessa, ¿con cuál color quieres que trabaje las emociones? A ver, te doy la oportunidad de escoger. ¿Qué color le vamos a poner a las emociones? El verde. Es para el reptiliano. El reptil no tiene emociones, él solamente actúa. Punto. Él actúa. ¿Qué color uso para las emociones? A ver, ¿qué color? ¿Con cuál color? La emoción. ¿Cuál es la perspectiva emocional? Me he dado cuenta que en nuestro cerebro reptiliano quedan almacenados los programas, pero los programas, el rojo, bravo, ese a mí me gusta también, las emociones con el rojo. Vamos a trabajar con un animal, yo quiero trabajar, un animal mamífero, yo quiero trabajar con una potranca, con un caballo, con una potranca loca, pero necesito saber cuál es la imagen de una potranca. Esa potranca loca, a ver, voy a leer, potranca, voy a buscar una imagen, potranca, potranca salvaje. Voy a buscar una imagen de una potranca salvaje. ¿Por qué voy a buscar la imagen de una potranca salvaje? Por aquí hay una. Esta me gusta. Más linda. Mira la potranca que me encontré. Vale. Ay, no, necesito tener un compartir pantalla aquí. Por favor, necesito compartir pantalla. Voy a salvar la imagen y la voy a poner potranca. Una potranca. Bueno. Voy a ponerla aquí, pero es que el detalle es cómo insertar una potranca. El rojo. Voy a colocar una foto de una potranca para que visualicemos. Vuelve y juega. Ay, potranca loca. Listo. Para tenerla aquí. Entonces voy a dibujar una potranca. ¡Ah! Voy a volver dibujante. Entonces, este es el cerebro reptiliano. Y digamos que una potranca loca. Ay, no, esta potranca está como al revés. Ay,
Esta potranca es, no estoy dibujando. Ay, qué risa con esta potranca. Esto no tiene nada que ver ahí. Una potranca loca. Porque está loca, loca, loca. Con los pies todos alborotados. ¡Yes! Esta potranca. ¿Cómo te parece esta potranca? Potranca loca. Potranca. Una potranca. Lo que pasa es que no tengo la forma de compartir la pantalla aquí en el Facebook Live y me gusta mucho hacerlo Facebook Live, entonces quiero seguir aquí. Entonces, dentro de mí hay una potranca loca. Esa potranca que está, que no la doma nadie. Esto es una, con la cola así toda parada, con los no sabe caminar, es así toda alborotada, no está educada, es una potranca salvaje. ¿Cuál palabra te gusta más, Vanessa? ¿Potranca loca? ¿Potranca salvaje? Démosle nombres a esa potranca. Esto es una potranca loca. A mí me gusta eso, potranca loca. Vanessa, ¿a ti qué te gusta? Porque es muy importante que yo sepa que dentro de mí hay un cerebro reptiliano, pero ya esta semana vamos a trabajar en la potranca que está loca, que es emocional y que las emociones, una potranca loca. Listo, entonces la bautizamos. Yo tengo una potranca loca, yo soy una potranca loca, listo. Entonces, listo, yo soy. Una potranca loca. Yo soy una potranca loca. Yo tengo dentro, o sea, mi cuerpo, este, digamos que este es el cuerpo entonces. Entonces, mi cuerpo es una potranca loca, loca, loca. No, usted no se le puede montar encima porque inmediatamente esa potranca se desbarata y entonces nos hace caer. Hola, Sara, ¿cómo está mi Sara hermosa? Mi Vanessa bella como mi ayuda. Vamos a trabajar las emociones, voy a trabajar las emociones con el color rojo, rojo. Hola, Berito, ¿cómo estás? Salvaje, me encanta, listo. Entonces, soy una potranca salvaje. Yo soy una potranca salvaje. Es muy importante que nosotros le demos... Ese me divierte esto. Es muy importante que nosotros le califiquemos a la potranca, es loca, es una potranca salvaje. Y me gusta porque me identifica como ser humano, pero me identifico con un animal y eso no es una ofensa. Hola, Berito, ¿cómo estás? Hola, Marta. Hola, Denis. Entonces, yo soy una potranca loca, yo soy una potranca salvaje. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en este curso, en este reto de 45 días? ¿Sabe qué vamos a hacer? Vea, vamos a coger así de la rienda y le vamos a decir, un momentico, que aquí la que manda soy yo. ¡Quieta, potranca! Pero ni siquiera tenemos idea de cuáles son esas emociones y de cuáles son todas esas cosas. Hola, mi Marta Bella, hola, mi Lupita. Gracias por estar aquí. Gracias por entrenarnos inteligentemente, por tener esa inteligencia emocional. Entonces resulta que esta potranca, que está loca, que es salvaje, la vamos a aprender a, como a enamorar. ¿Cómo se enamora un caballo? ¿Ustedes se han preguntado cómo se enamora un caballo? ¿Cómo se doma un caballo? ¿Cómo se doma una potranca? Y los hombres tienen un caballo loco. Yo digo potranca porque pues lógicamente soy mujer, pero vos que sos hombre, vos también tenés un caballo loco. Tenés un caballo
descarriado. Pero claro, al hombre no se le juzga tanto cuando está gordo. Con el hombre no demuestra las emociones porque los hombres no lloran. Y los hombres, si demuestran las emociones, les dicen que son locas. Entonces los hombres se manejan un poquito más. A ellos los enseñaron a controlarse más que a nosotras las mujeres. Sin embargo, los hombres también lloran y los hombres también sufren. Entonces, en cuanto a la perspectiva emocional, me he dado cuenta que mi cerebro reptiliano es el que tiene el programa. ¿Hasta ahí estamos o no estamos? La creencia. Y él actúa para sobrevivir. Listo. Hasta ahí me queda muy claro. Pero resulta que ya pasamos a las famosas emociones, que nosotras las mujeres somos expertas en las emociones. ¿Cómo era? ¿Quién era la que me decía? Es que bla, 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 que hablamos, bla, 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 hablamos mucho, lloramos mucho. Ay, en hacer dramas. La chica del drama. Vanessa, tú eres la chica del drama, ¿cierto, Vanessa? Sara, tú eres la chica del drama. Lupita, tú eres la chica del drama. Marta, Berito, hacemos un drama, lloramos. Ay, estamos muy tristes, tenemos un problema. Bueno, entonces dice, si el cerebro reptiliano es el que actúa, pero mis emociones quedan guardadas en mi memoria celular, en mi ADN. Eso está muy interesante. Entonces, es un problema biológico. Y ahora ya me vas a decir, ay, María Imelda, ya nos está enredando. ¿Y qué es biológico? Bye, ay, Vane, te extraño, Vane, mi drama. No me vaya a hacer drama por allá donde va a ir. Controle esa potranca. Vane, te quiero mucho. Chao, mi amor, hermosa. Ay, bye. Listo, entonces es biológico. ¿Por qué es biológico? Porque nuestro cerebro, cuando se estresa, genera. Ustedes van a tener que leer este libro, porque es que este libro, uy, está más interesante. Ay, no, muy interesante, súper interesante. Mira, el cerebro genera unos neurotransmisores como la oxitocina, dopamina, noradrenalina, yurundina, guarandina, zarandina, todo lo que termina en ina, ¿cierto? Genera adrenalina, genera sustancias químicas que el cerebro las emite por todo el cuerpo, pasándola por acá, por la columna vertebral y la queda, todas esas sustancias quedan impregnadas en nuestro cuerpo. Por lo tanto, quedan en las células, en el ADN, en la sangre, y ya nos olvidamos de la mente, porque la mente se convirtió en cuerpo. Ustedes me dicen si los estoy enredando o si yo me estoy enredando, porque entonces ya me perdí. Que nosotros hemos dicho que yo soy un ser vertical y que todo lo que de mi cabeza sale, salen unas sustancias, unos neurotransmisores y se pasa por todo mi cuerpo y entonces mi cuerpo quedó infectado, quedó con un virus. Y por eso es que es biológico. Se encuentra en cada célula de tu cuerpo. Por eso es que esta potranca no la. Uy, óigame, vamos a hacer un trabajo grande. Vamos a domar a esa potranca loca. Vamos a domar a esa potranca salvaje. ¡Hey! Ya me pasé del reptiliano a la potranca. ¡Wow! Me sale agua en la boca porque estoy entendiendo. Entonces,
Ya estoy entendiendo que voy a pasar para la célula de mi cuerpo. Y como dice Lupita en México, me cayó el 20. El cerebro reptiliano es el que me lleva a la acción a través del cuerpo. Se juntaron los dos animales. Ay, no, no, no. Nosotros somos muy animales. Yo no sé de qué tenemos una partecita apenas de ser humano, el 5%. El 5% apenas es inteligencia racional, que fue la con la inteligencia que yo me eduqué en la Universidad Autónoma Latinoamericana como contadora, con la que yo puedo leer y la que yo puedo escribir, con la que yo puedo entender, memorizar, conceptualizar. O sea, todo lo inteligente con lo que puedo hablar, pero eso solamente es el 5%. El resto, el 95%, soy bruta, un animal salvaje, caballo, potranca. Ay, pero no se ofenda, háblese lindo. No, 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 se of no, no me voy a hablar lindo. Es que tengo más animal, tengo más de animal que de ser humano. Del ser humano no tengo sino el 5%. Es la única que, la racional, la que habla. Entonces, esto me está gustando mucho. Por lo tanto, el cuerpo está programado para actuar inconscientemente. Oiga, niña, se me fue Vanessa. Es que con Vanessa puedo como jugar. ¿Quién quiere jugar conmigo? Marta, Lupita. Entonces el cuerpo está programado para actuar de manera inconsciente, o sea que este cuerpo ya se convirtió en animal mamífero y no se convirtió en una potranca. Y entonces eso es un enredo, ni el más titino, pero lo vamos a desenredar. Tengo dos cerebros, uno reptiliano, uno límbico o emocional, que es un animal salvaje. Entonces, es por esta razón que la enfermedad del sobrepeso y la obesidad es un grito, un acto de pedir ternura y afecto de los padres. Yo no sabía. ¿Ustedes sabían que el conflicto emocional que tiene que ver, o sea, un gordito lo único que está haciendo es gritando, está implorando ternura y afecto de los papás? Te lo juro que yo no sabía. Yo pensé que era porque yo me comía la carne y el chorizo. Pero esto tiene un fondo, tiene un trasfondo más grande, tiene un sentido biológico. Es un grito, es un acto de pedir amor. ¿Qué le pasa a la potranca que es salvaje? Me gustaría, y en estos días les voy a pasar, es más, lo voy a escribir acá, porque voy a pasarles un video. Por aquí lo tengo, hoy no lo tengo, pero mañana se los voy a pasar. Les voy a anotar aquí lo que les voy a pasar. Les voy a pasar un video de cómo domar un caballo. ¿Saben cómo se doma un caballo? Un caballo se doma con mucho amor. Con mucho cariño, usted no puede domar un animal a fuete, a rejo, como nos domaron a nosotros cuando estábamos chiquitas. A nosotros lo que sacaron fue la chancleta y va a comer o le pego, y va a hacer o le hago. A nosotros nos domaron a punta de rejo, a punta de castigo. Faltó amor, faltó cariño. Y una potranca no se doma con rejo. Una potranca, un caballo no se doma, los mejores domadores de caballo. Entonces yo me voy a volver una experta en domar mi potranca. ¿Cómo domar una potranca? ¿Cómo domar una mujer brava? Lupita, hay que enseñarle esto al marido para que el marido nos empiece a tratar bien con cariño. ¿Cómo se doma un animal? Lupita. Creo que por ahí viste un video, un audio, si lo puedes compartir, cuando dijiste
No, a ver, Lupita, hay un audio que hiciste de cómo se domaba dándole cariño a la mujer. Eran cuatro mujeres o cuatro esposas y había una que era la que se fue con ella para el, ¿cómo fue? El rey, era un rey que tenía cuatro esposas y a la esposa que menos cuidó, a la esposa que menos le puso atención, esa fue la esposa que se fue y se metió con él en la tumba. ¿Y sabe cuál es esa esposa? Es nuestro cuerpo. En un rato lo comporto. Por favor, las cuatro esposas, quiero que se lean y que escuchen la voz de esta locutora que tengo aquí en este programa, porque esto es una cosa de locos, como dice, esto está de locos, esto es una cosa de locos, potranca loca, mujer salvaje, venga yo la domo, ¿cómo se doma? Con amor, mi amor. Entonces, la obesidad es un grito. Es un acto de pedir ternura y de afecto de los padres, pero como mi mamá ya se murió y como mi papá ya está viejo, que tiene 80 años, y él ya, ¿qué le va a pedir a mi papá pobrecito? Antes él me dice que él es un bebé. Esto lo voy a teñir de rojo. Esto lo voy a tinturar. Me voy a vestir de rojo. Mira. Es por esta razón que la enfermedad del sobrepeso y obesidad es un grito, un acto de pedir ternura y afecto de los padres. Es una vía real para ir hacia el inconsciente y poder entender cuál es la necesidad biológica que no hemos satisfecho. Hay una necesidad biológica en mi cuerpo que pide a gritos amor y cariño de mis padres, pero mi mamá se murió el 6 de abril. ¿Cómo le reclamo? ¿Cómo le digo, mami, venga, deme cariño? ¿Cómo le digo? ¿Cómo llamo a mi papá y le digo, papi, venga, deme cariño? Un viejo de 80 años que ya está esperando que yo vaya por él a Colombia para que me lo traiga para acá, para mi casa, que está esperando que lo atiendan porque él ya dio lo máximo que él tenía para dar. Está muy interesante el tema. Cuéntame qué has aprendido hasta hoy, hasta este momento. Yo he aprendido. Ah, tengo que aprender a dibujar esta potranca. ¿Cómo les parecen mis dibujos? Bueno, no importa, pero sí se parece un poquito a una potranca. Está al revés y todo. Porque es que es más relincha. Cuéntame qué has aprendido, Lupita. En un rato les comparto. Ay, sí, Lupita, ese me encantó. Jesús Vascones, cuéntame qué has aprendido. Jaime Cabrera, cuéntame. Mira, ¿sabes qué? Los hombres están ahí todos así calladitos, pero poniendo cuidado, porque aquí vamos a enseñar cómo domar una potranca. Ah, yo no sabía que eso era lo que yo iba a enseñar. Estoy enseñando cómo domar una potranca que está brava. Cómo le cojo las riendas, cómo la sostengo, cómo la hago que ella haga caso. Mañana le voy a pasar ese video. Mi cuerpo, entonces el cuerpo es una potranca, pero mi cuerpo la manejan las emociones. Y las emociones son las que quedan guardadas en mi ADN. Eso es lo que yo he aprendido hoy. Y he podido hacer una conexión entre este cerebro que es reptiliano, que es el que me acciona, pero la emoción del estrés, la emoción de todo lo que me va a comer, de todo lo que me hace falta, hace que yo sea una adicta a la comida porque no sé. Y no tengo inteligencia emocional. Eso es lo que yo estoy aprendiendo a entender. Entonces yo tengo que aprender a ser una mujer inteligente, pero no inteligente desde lo racional como soy en este momento. En este momento soy una persona que lee, analiza, conceptualiza, pero no lo vive.
Lo tengo que empezar a vivir. Es que lo tengo que empezar a aplicar en mi vida para que mi cuerpo refleje realmente la inteligencia emocional. Ah, me cayó otro 20. Gracias, Lupita. Les recomiendo que escuchen a la locutora, por favor, Lupita Martínez. Lo prometido es deuda, las cuatro esposas. ¡Bravo, Lupita! Lupita, me encantan tu voz y la forma tan linda como expresas tus cosas. Pero bueno, aquí nos estamos haciendo conocer todos. Las personas que deseen ser parte del grupo mío de WhatsApp, cuéntame qué has aprendido hoy. Cuéntamelo, cuéntamelo. WhatsApp número, por favor, me adicionan. Más uno, me dices más uno, 201-491-4629. Y me dices, adicióname al grupo del reto, adicióname al grupo privado de WhatsApp, privado. Me pones un WhatsApp, por favor, porque ahí Lupita comparte también sus audios. Todos estamos compartiendo información de mucho valor y nos estamos aprendiendo a ser inteligentes emocionalmente. Bueno, voy a empezar a leer, a ver qué me han escrito. Dice, Vanessa, se me fue. Vanessa dice, el rojo para las emociones. Vamos a trabajar el verde para la acción y el rojo lo vamos a trabajar para las emociones. Entonces, cuando escribamos en el color rojo, vamos a hacerlo con emociones. Esta ha sido la forma hasta que Facebook no ponga cómo compartir pantalla o si alguien sabe cómo compartir pantalla, si me puede enseñar. Lupita dice, o sea que no somos uno, sino varios animales juntos, el reptil y la potranca. Exactamente, Lupita. Vamos muy bien, súper bien. Y me gusta la potranca porque yo me siento como una potranca, o sea, yo me siento como como loca, una potranca loca, una potranca salvaje. Sí, Lupita. Entonces tenemos dos cerebros, uno que es reptiliano que se arrastra. El reptil se arrastra, arrastrado. Y el otro es loco. Y nosotras, las muy inteligentes, las muy estudiadas, que fuimos a la universidad, que nos educamos en la Universidad San Valentín, esas niñas no tienen nada de educadas porque andan con, no tienen, no saben, no tienen las riendas de su vida. Entonces, pero eso no lo enseñaron en la universidad. Yo esto apenas lo estoy aprendiendo ahora, gracias a qué. Gracias al concepto de la neurociencia, gracias al concepto de la física cuántica, gracias al concepto de la programación neurolingüística, gracias a los conceptos de lo que es la biodescodificación. Entonces vamos a entrar unas nuevas variables. Vamos a entrar la variable de neurociencia. Vamos a entrar lo que es la programación PNL. Vamos a entrar los conceptos de que son física cuántica. Pues yo soy muy estudiada, ¿no? Pero gordita. No tiene inteligencia emocional. Física cuántica. ¿Cuál es el otro concepto que vamos a empezar? Vamos a adicionar un concepto que se llama bio. Porque ya vamos a hablar de biología, biodescodificación, para poder biodescodificar a esta potranca. Perdón que se me cayó algo acá. Se me cayó esto. Hasta ahí, biodescodificación. Y vamos a involucrar otra cosa que se llama inteligencia. ¡Ah! Perdón, es que aquí somos una universidad súper inteligente. Inteligencia emocional. Se me va a caer una calza. Inteligencia emocional. ¡Oh!
¡Wow! Mira todas las cosas que estamos aprendiendo en este reto. Estamos aprendiendo a ser mujeres inteligentes emocionalmente. Yo soy inteligente racional. Soy contadora pública titulada. Soy trader titulado. Pero todas las emociones, todas las decisiones son inconscientes. Soy salvaje. ¡Eso! Sara, solamente con decir soy salvaje, estoy reconociendo que me tengo que domar, que me tengo que domesticar, que me tengo que controlar, que tengo que tomar las riendas. Y me gusta la potranca porque hay un anclaje que es este, y esa de que, quieta, quieta potranca, tranquila, ¿cómo se doma un animal? Aprender a verme como un animal sin ofenderme. Yo no los estoy ofendiendo. Yo solamente estoy tratando de que mi cerebro me entienda de que yo soy. Esta es una potranca salvaje. Dibujo bonito, feo, no importa, no importa. Por ahora es la herramienta que tengo y esta es la forma como puedo ver lo que soy. Y voy a seguir tratando de dibujar esta potranca. Porque se nota que es una potranca salvaje. Listo. Listo. Soy salvaje. Me comporto por instinto en muchas ocasiones y por eso me engordé. Porque yo estaba acabando mi cuerpo y él solo se protegía por instinto. ¡Ay, qué cosa más hermosa! ¡Sara! ¡Lo dijo! ¡Bravo, Sara! Me encanta. Eso se llama tener un grado de conciencia. Es nada más el hecho de yo decirme que yo soy una potranca salvaje y que yo soy una potranca loca. Dejo de ofenderme con los demás, dejo de molestarme con los demás, dejo de estar pidiendo aprobación de los demás. ¿Sabes por qué? Porque estoy aprendiendo a verme en el espejo con amor. Estoy aprendiendo a verme en el espejo con cariño. Sí, sos una potranca salvaje, sos una potranca loca, pero ¿sabes qué? Aquí nos vamos a aprender a domar y lo vamos a hacer todas juntas. Y aquí no hay competencia y aquí ninguna es más linda que la otra y aquí todas somos aceptadas y aquí cada uno tiene su personalidad y aquí cada una tiene su identidad y yo amo eso. Entonces, gracias, Sara. Por decir eso, porque yo estaba acabando mi cuerpo y solo se protegía por instinto. Soy dramática, explosiva. En el fondo, tengo resistencia por miedo a la biodescodificación. ¡Ey! ¡Es Sara! ¿Qué hubo, mi hija? ¿Qué hubo, mi hija? ¡Oh! Sara, te voy a biodescodificar, te voy a leer. Yo me estoy entrenando para ser una excelente biodescodificadora. Yo me estoy entrenando para ser una excelente entrenadora cerebral. Yo me estoy entrenando para lavarme el cerebro. Yo me estoy entrenando para educarme, para controlar el animal que llevo dentro. Me está gustando esa vaina. Lupita dice. Te siento muy bonita. Te salió muy bonita la potranca. Ah, mijita, y lo linda que se va a poner esa potranca, vea, toda una mamacita. Ya no me voy a esconder tanto, ya no me voy a poner ay no, tanta ropa, no mentiras. Lo verdad es que a mí me gusta mucho usar estas blusitas porque está haciendo mucho calor, pero como estaba tan gorda, entonces estaba colocándome las blusitas para no estar subiéndome la blusa y tapándome. Y entonces, como estoy haciendo este proceso de biodescodificarme, y también quiero decirles qué es la biodescodificación. ¿Quieren saber qué es la biodescodificación? Es un concepto nuevo que vamos a trabajar. Nosotros no habíamos trabajado ese concepto. ¿Por qué? Porque apenas estábamos trabajando lo que era el cerebro reptiliano y estábamos trabajando la creencia y estábamos diciendo, la creencia yo no tengo me lleva al abandono, el abandono me lleva a la pobreza me lleva a la dejadez y
La dejadez me llevó a la depresión y me llevó a la gordura. Entonces, me gusta porque yo lo que veo es que uno da vueltas y vueltas y vueltas y vuelve al punto que ya nos volvimos a encontrar en la parte emocional. ¿Qué es la biodescodificación? Viene de la biología, que tiene unas raíces que es bio, que es igual a vida, y logía, que es igual a ciencia, por lo que es la ciencia que estudia la vida. Eso es pura teoría, pero esa teoría la voy a aplicar en mi vida. Voy a bio, voy a estudiar mi vida, no voy a estudiar la vida de Lupita, ni la de Sara, ni la de Diego. No, yo voy a estudiar mi vida y yo les quiero enseñar a que ustedes estudien su vida. No le voy a estudiar la vida a mi esposo, voy a estudiar mi vida. Biológicamente, la biología viene de unas raíces que bio es vida. Y voy a tener una herramienta científica. Amo profundamente decir que científicamente está comprobado. Yo amo esa palabra porque mi cerebro no entiende si me dicen que es que la loca, la potranca loca salvaje está hablando de, y dicen, ya, potranca loca, ¿de dónde está hablando? ¿Con qué bases científicas? Mi amor, tengo la prueba. Científicamente, y si no, averigüe e investigue, que hay científicos que se dedicaron a esto. Hay muchos escritores, doctores que se dedicaron a estudiar los pacientes y empezaron a mirar los comportamientos biológicos del ser humano y empezaron a decir, oh, es que este está enfermo porque tiene una emoción y es una falta de afecto y es una falta de cariño y es un abandono. Entonces, me está gustando esta vaina. Bueno, la biodescodificación viene de la biología, que tiene unas raíces. Bio es igual a vida y logía es igual a ciencia, por lo que es la ciencia que estudia la vida. Sara, ya lo veo cómo quitar capa por capa de nuestros comportamientos, pensamientos y creencias para llevar la conciencia lógica con inconsciente. Exactamente, Sara, yo también lo estoy viendo. Ayer estaba como frustrada. Ay, día me leo, te lo juro, ayer estaba como frustrada, Sara. ¿Sabes por qué? Estaba enojada. Yo creo que ayer estaba, Sara, te voy a contar la verdad. Ayer estaba enojada. Yo decía, ¿para dónde me está llevando este reto? ¿Para dónde me lleva esta vida? A veces quisiera, no sé, creo que me exijo mucho, creo que me estoy exigiendo y a veces digo, no entiendo tanta información, o sea, María Inelda, cerebro reptiliano, potranca, emociones, yo soy una potranca loca, yo soy una potranca salvaje, pero ¿para dónde me lleva esto? ¿Para dónde? Pero es que no sé, y hoy me levanté y yo decía, a veces me dan ganas como de quitarme del reto, te lo juro. Y vuelvo y la cojo. ¡Quieta, potranca! Es que como yo soy de un pueblo, yo soy de Ituango, Antioquia, de la finca. Y ahí hay caballos y ¡quieta! 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 Entonces, me gusta porque me doy un anclaje con ese ¡quieta, potranca! Y entonces empecé a averiguar y ya me estoy metiendo en la biodescodificación. Viene de la biología, que tiene raíces, bio, que es igual a vida, y logía, que es igual a ciencia, por lo que la ciencia estudia la vida. Biodescodificación es dar una interpretación a un mensaje codificado. Decodificar es una habilidad esencial para aprender a leer. Ah, claro, Sara. Ya lo veo, cómo quitar capa por capa de nuestros comportamientos, pensamientos y creencias para llevar a lo conciencia, a lo consciente. Claro, Sara, es que eso no me lo enseñaron en la universidad y como a nosotros nos enseñaron que la contadora es la contadora
Ella solamente se encarga de contar 2 más 2 es 4. El de ventas se encarga de vender. El de la tesorería se encarga de dar el dinero. Y el gerente se encarga de dar órdenes. Pero el cuerpo humano no es horizontal. El cuerpo humano es vertical. Y eso a mí me cayó el 20. Y yo dije, ¡ah! Claro, tenemos que aprender a leer capa por capa el comportamiento. Por eso es que a uno le dice, sea positivo, positivo, positivo. Eso no funciona, eso es mentira. No es mentira, es una parte. Es una parte ser positivo, positivo, tener pensamientos positivos. Pero cuando la emoción, ya somos adictas y ya somos unas potrancas locas, hay que entrar a leer el comportamiento. Muchas gracias, Sara, por tu definición. Me encantó. Me encantó la forma como lo expresas y me siento muy contenta de tenerte en mi grupo del Face porque eres una mujer muy linda, de verdad que muy brillante. Bueno, muchas gracias. No sé quién más va a escribir. ¿Qué más aprendieron hoy? Marta, no sé qué aprendiste. Marcela Ortiz Dulce Amore, ¿qué aprendió? Diego Ruiz. Yo sé que aprendieron mucho. Yo sé que aprendieron muchísimo. Y yo también estoy aprendiendo muchísimo. Mañana les voy a pasar el video, acuérdenme, el video para domar un caballo. Un domador de caballos. Me voy a ir a preguntarle a un domador de caballos. ¿Usted cómo doma un caballo salvaje? ¿Cómo se doma una potranca salvaje? Me encanta este tema. Apenas es porque yo viví las noches oscuras del alma. Claro, estamos haciendo un detox del alma. Ay, esa palabra también me encanta, Sara. Detox. Detox del alma, más que un detox de. Me gusta más el detox del alma, me gusta más detox del alma que de desintoxicar al cuerpo, porque cuando desintoxico mi alma, oh my God, ustedes no saben las bellezas de mujeres que vamos a salir de aquí. Si antes era bella, ahora sí es que vamos a acabar con todo. Con esa depresión que me vio iniciando el reto. Claro, Sara, es que la depresión, acordate que era parte del proceso, porque cuando empezamos el reto, todas caímos en depresión. Acordate que todas caímos en depresión, Marta, Sara, Lupita, y los hombres que no hablan, ellos se deprimen, pero no nos cuentan, pero yo sé que nos están escuchando. Claro, la depresión es uno de los cuatro estados de la negación. Entonces, pero ya salimos de ahí. Y cuando nos deprimimos, ahí mismo cogemos a Potranca y le decimos, quieta, Potranca. Les voy a enseñar un poco de ejercicios, pero todo va a ser paso a paso, porque vamos a leernos. Me gusta esa frase, me gusta esto que les leí aquí. Decodificar es una habilidad esencial para aprender a leernos. ¿Cómo se escucha mejor, Sara? Decodificar es una habilidad esencial para aprender a leer, o digo mejor, decodificar es una habilidad esencial para aprender a leernos. Leernos. Yo creo que queda mejor leernos. ¡Wow! Decodificar, esto está súper, súper, lo voy a poner en negrilla y se los voy a poner aquí. Listo. Mañana, creo que con esa depresión que me agarró el reto, Lupita, aprender a leernos. Yes, gracias, Lupita. Ya lo coloqué, aprender a leernos. A leernos. Nosotras y nosotros, los hombres también, que están aquí, pero que no hablan,
porque el hombre no tiene la capacidad de mostrar sus emociones, porque ahí desde chiquito le dijeron, usted no llore, que usted es un varón y usted es un hombre, y la niña sí puede jugar con la muñequita, pero usted es un hombre, entonces el hombre no tiene la facultad de eso. Con técnica y disciplina, Sara, Marta, ¿me puedes explicar un poquito la pregunta que me haces con técnica y disciplina? Les voy a enseñar técnicas para domar al animal salvaje. ¡Ay, esa me gusta! Voy a escribir eso. Técnicas. Y las técnicas van a ser cuánticas. ¿Por qué cuánticas? Porque la física cuántica nos está ayudando. Entonces yo mezclé neurociencia, mezclé física cuántica, mezclé biodescodificación, mezclé programación neurolingüística, mezclé inteligencia emocional. Ay, mi amor, ustedes lo que están hablando aquí es con una dura. Técnicas cuánticas para domar a la potranca salvaje. ¿Cómo les parece eso? Ese me gustó ese. Sara, ¿cómo te parece este? Lupita, Marta, ¿cómo te parece este? Técnicas cuánticas, te daré cinco técnicas cuánticas para domar a esa potranca salvaje. Ah, ese me gusta. Te daré. ¿Saben? Y vamos a trabajar los números, vamos a trabajar con estos números. Vamos a trabajar con el número, te daré 5, 3, 2, 4. Listo. Eso está interesante. A ver, preguntabas cómo se domina la potranca. Sigo que si con una técnica y disciplina va bien. El reto de los 45 días, Marta, es una técnica para domar a la potranca. Es una técnica. El reto de 45 días es una técnica para domar a la potranca. ¿Por qué? Porque la potranca está loca, no tiene control y yo todos los días a las 11 y 11 cojo las riendas. Usted se levanta y hace el video. Pero es que yo no quiero, porque es que yo creo que yo estoy perdiendo mi tiempo. A mí me parece que nadie me pone atención, a mí nadie me reconoce. Y además, yo ya no quiero. Es que yo no sirvo para eso. Entonces yo lo que hago es, no señorita, se me va a parar y va a hacer el video a las 11 y 11. Y usted lo va a hacer. Y esta semana es la semana 5. Y usted esta semana va a hablar sobre qué es el conflicto emocional del sobrepeso y la obesidad. Y usted esta semana va a hablar y va a aprender sobre los ciclos celulares biológicos memorizados. ¿Qué? Y usted esta semana va a aprender sobre los conflictos estructurales de la separación y el abandono. ¿What? Y usted esta semana va a revisar su transgeneracional. ¿Qué? Sí, señora. Y esta semana usted va a hablar de los conflictos según la localización del cuerpo. Entonces, si yo tengo estos hombros muy gruesos, ¿qué quiere decir? Si yo tengo una barriga muy grande, ¿qué quiere decir? Si yo tengo una pompis muy larga, ¿qué quiere decir? Si yo tengo unas piernas muy gruesas, ¿qué quiere decir? Porque voy a aprender a leer mi cuerpo. Y todo eso vamos a ver esta semana. Sí, señora. Sí, señora. Y usted se me va a levantar todos los días temprano porque usted tiene que hacer muy bien este curso. Y aquí la que manda soy yo. ¡Pereza! Y nadie me habla y nadie me contesta. Y eso que, ¡ay, no, yo no quiero! No, señora, y usted lo va a hacer. Y Lupita va a terminar ese libro. Y Marta va a hacer el reto que tiene que hacer. Y Sara también. Y todos los días nos vamos a encontrar a las 11 y 11. A ver, carajo. A ver que yo soy una domadora. Me gusta esa palabra. Soy domadora. ¿Tomador? ¿Cómo sonó? ¿Cómo le sonó? Soy domadora. Claro, un domador de caballos.
Yo soy una domadora de mi propia potranca. ¡Ay, me gusta esa vaina! Bueno, pero si en tu libro dices potranca salvaje, que incluye a los hombres, caballo salvaje, porque Lupita, buena la aclaración. Entonces, tengo que decir que como mujer es una potranca y como hombre tienes un potranco, pero es que yo no sé, Lupita, si se dice potranco, ¿cómo se dice caballo? Un caballo salvaje, porque caballo es en masculino y potranca es en femenino, ¿cierto, Lupita? Ayúdame con eso, por favor. Yo creo que no hay necesidad de decir que es una potranca. Eso es una asociación porque los caballos se doman, pero hay muchos animales que se han domado, elefantes, gorilas, leones. Se podría decir en general domar el salvaje interior. Sí, me gusta Sara. Lo que pasa es que en mi mente de Ituango, Antioquia, de pueblo, de pueblerina, de campo, lo que, por ejemplo, un elefante, mi mente no lo entiende porque yo nunca he estado con un elefante, ¿cierto? O sea, no lo sé, pero tienes razón. No me cae el león que tengo adentro porque a mí, yo creo que cada una, en ese punto, Sara, me gustaría que cada uno se colocara el animal con que se identifica. Yo, María Imelda Cardona, me identifico con la potranca. Yo. ¿Por qué? Porque mi círculo es de finca, mi entorno, mis raíces ancestrales son de finca, hay caballos, hay potrancas, entonces me identifico con eso. Y es la manera como mi cerebro lo puede entender. Pero de igual manera, si hay alguien que dice, no, yo quiero mejor un elefante, entonces elefante. Pienso que ya lo podemos ir personalizando, pero dominar el salvaje interior, perfecto. Dominar el salvaje interior. También está bueno. ¿Por qué está bueno, Sara? Porque ya puedo, la potranca es para María Imelda. Como dice, yo tengo todo gordo. Lupita, te vamos a leer. Te vamos a leer. A ver qué quiere decir la gordura de Lupita. Vamos a leerle el cuerpo a Lupita. Y qué rico uno sacar fotos y empezar a sacarse fotos y empezar a reírse de uno mismo. Debe ser bacano eso, ¿no? Potro. Ah, potro. Otro. Gracias, Sara. Potro para hombre. Potranca para mujer. Y dominar el salvaje interior. Ese me gusta porque me internacionalizo. Porque puede ser un elefante, puede ser como lo dijo Sara. Puede ser un caballo, puede ser un elefante, puede ser un león, puede ser un miquito, puede ser un animalito. Perfecto, gracias. Sara dice, potro, potranca, caballo, yegua, caballo. Gracias, yegua. Potro, potranca, potro, potranca. No, pues es que estas mujeres tan inteligentes. Carajo. Sí, el macho joven es potro y la hembra la potranca. Perfecto. Bueno, yo creo que hoy hemos trabajado bien porque lo importante es empezar a comprender que yo tengo un cerebro reptiliano, que él tiene un programa que está guardado, pero que cuando se enloquece con las emociones queda impregnado en mi cuerpo, que mi memoria celular está en todas mis células y que voy a utilizar una herramienta que se llama biodescodificación.
Entonces estamos uniendo diferentes ciencias, estamos uniendo la neurociencia con la biodescodificación y vamos a empezar a aprender sobre lo que son las células a nivel memoria celular. Ay, no, a mí me encantan todas esas palabras, me parece tan, se me hace agua la boca todo esto. Mañana nos vemos, mañana hablamos, mañana a las 11 y 11, por favor, vamos a estar aquí sentadas y yo me voy a inspirar porque la verdad que tengo una razón. El reto de los 45 días es una técnica que nos da disciplina, que nos obliga a estar todos los días a las 11 y 11 haciendo el reto y que todos los días vamos a poner de nuestra parte para hacerlo. A mí me gusta la leona. ¡Eso! Sara, colócale porque es bonito. O sea, es bonito. Tú tienes tu propia identidad y es muy bonito que tú digas, voy a educar a esta leona. A mí me gusta leona que llevo dentro. Me encanta porque cada uno tiene su animal. En mi caso, yo tengo la potranca, me identifico con ella, pero tú identifícate con la leona. Lo mismo que Lupita. Me gustaría lo mismo que Vanessa, Lupita, Sara, Marta, ¿qué más hay por aquí? Diego Ruiz, Pepe, Anderson, Andrés, Olga, Jaime, Vane, Denis, Berito. Me gustaría que cada uno escoja un animal con el que se identifique porque vamos a hacer anclajes, porque vamos a hacer ejercicios que nos van a ayudar con anclar. Por ejemplo, este ejercicio de quieta potranca, esto es un ejercicio donde yo anclo esto y yo digo, quieta potranca, tranquila, quieta, tranquila, reto a las 11 y 11, lo va a hacer. Entonces, esto es un anclaje que me está sirviendo para yo tener las riendas y el control. Entonces, cada uno lo va a trabajar. Por ejemplo, ya Sara escogió su leona, ¿sí? Me gustaría que mañana me dieran los nombres de las animales que, con los que se identifican. Y el que quiera usar potranca, no me molesta. O sea, precisamente de eso se trata, de poder dar la forma como yo trabajo y así de esa manera nos estamos ayudando. Bueno, espero comentarios. A mí me gusta leona que llevo dentro. Me asocio a esta porque son mamíferos muy territorialistas. Así soy yo. En cambio, los caballos no pelean por su territorio. Yo sí, lo que es mío y nadie me lo quita. ¡Eso, mi leona! ¡Eso, leona! Y me gusta que identifiques y busca imágenes de leones que a ti te gustan y los visualizas. Así como yo acabé de sacar esa imagen de ese caballo, saca también una imagen de un león que te identifiques para que tú puedas ver ese león o esa leona que hay en ti y tú puedas hablarle a la leona. Entonces, ¿cómo se doma una leona? Y me gustaría que averiguaras cómo se doma una leona. ¿Qué hay que hacer para domar una leona? Aprender sobre leones. En mi caso, yo estoy aprendiendo cómo se doma una potranca. ¿Listo? Bueno, mañana nos vemos a las 11 y 11. Muchas gracias a las personas que me aportaron. Gracias, Sara, me ayudas muchísimo. Lupita, me ayudas muchísimo. Marta, me ayudas muchísimo. Y los que no hablan, pero que yo sé que están ahí, también me ayudan mucho. Porque hay un silencio y bajo ese silencio hay muchas cosas que se esconden. Chao, mañana nos vemos. Bye. Ayúdame a compartir el video. Comparta. Chao. ¡Qué chao! Oh my God. Adiós. Cuelgue pues, cuelgue usted primero.